Canal 4 presenta Bienvenidos a Primero Noticias, Primera Mañana. Empezamos ya introduciéndonos a la información de lleno, porque ayer se firmó en Buenos Aires un convenio entre el municipio de Río Cuarto y el municipio de la ciudad de Buenos Aires. El encuentro en el que se rubricó este acuerdo, de este encuentro participaron nuestro intendente, el intendente Juan Jure, y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Estamos en este momento en comunicación precisamente con Mauricio Macri. Muy buenos días. Buen día, Susana. Buen día a todos. ¿Cómo andan ahí en Río Cuarto? Muy bien, aquí estamos, muy agradecidos de que nos haya atendido tan temprano a esta hora de la mañana. Mauricio, ¿en qué consistió este encuentro y qué derivaciones va a tener el convenio que han firmado con el municipio de Río Cuarto? Bueno, lo que busca es seguir integrando y complementando la ciudad de todos los argentinos, que es la ciudad de Buenos Aires, con las ciudades de todo el país, especialmente con una ciudad tan importante y tan pujante como Río Cuarto, y creo que, bueno, va a haber muchos campos de colaboración. Vamos a empezar ya rápidamente con un intercambio cultural, con un programa para que chicos de Río Cuarto visiten la ciudad de Buenos Aires y conozcan lugares emblemáticos como el Colón, sus museos, sus teatros, la cancha de Boca, por supuesto, no es oficial, pero nosotros ya hacemos conocer también. Y bueno, y creo que eso es un primer paso y que después espero pueda seguir en políticas de medio ambiente, temas del plan nuestro de movilidad sustentable, como es el tema de los carriles exclusivos de transporte, el metrobús, el bicing, todas las políticas que hemos aplicado acá, poder intercambiar y ver, compartir los resultados y ver qué se puede aplicar ahí y viceversa, las reformas que hayan hecho con el tema en los temas urbanos en el Río Cuarto, buscarse alguna experiencia que se pueden aplicar acá. Mauricio, ayer hablábamos aquí con el referente del PRO en nuestra ciudad, Jorge Paso, y él nos decía que este acuerdo en realidad ha sido el final de una serie de negociaciones que vienen desde hace tiempo, desde el año pasado, que oportunidad en la que usted visitaba nuestra ciudad. ¿Esto es así? Sí, nosotros venimos dialogando hace mucho, hubo un conocimiento previo, y la verdad que ahí le quiero agradecer al intendente porque él ha sido muy elogioso en los últimos días con las políticas públicas de la ciudad, ha rescatado los planes de urbanización de villas que estamos haciendo, como también las políticas de salud, la mejora permanente que estamos teniendo en la educación pública de la ciudad. No sé si sabés que hemos no solo resuelto todos los problemas edilicios, que siempre es en la noticia triste, de escuelas con problemas de calefacción, problemas de techos, de humedales, de baños. Eso acá no existe más, después de haber recibido un conjunto de escuelas en un estado muy malo. Hoy ya salimos de ese problema y avanzamos en las mejoras, con inglés de primer grado y una computadora con conexión a internet en toda la ciudad desde primer grado también. Y ahora estamos yendo por una agencia de evaluación. Entonces, todas cosas que, bueno, que el intendente elogió y reconoció como una gestión que está dándole mejoras a la gente. Y bueno, eso lo quiero agradecer públicamente, porque en política la gente, uno no encuentra generalmente tanta generosidad de reconocer lo que hace el otro, ¿no? Mauricio, y para aprovechar esta comunicación, hace poco se conformó el Frente Amplio UNEN y uno de los motivos de conflicto dentro del mismo frente fue si el PRO se iba a sumar o no a esta iniciativa. Hay parte de los miembros de UNEN que quisieran avanzar en esas tratativas y otro sector que no. Desde el PRO, ¿qué dicen a esto? Yo he tratado de ser siempre muy respetuoso. Creo que lo que ha hecho UNEN es valioso, porque en ese sumar que han hecho van a poder generar propuestas, se va a poder generar debate. Nosotros tenemos muy buena relación con muchos de ellos y con el cual continuamos construyendo diálogos, porque más allá que nosotros sigamos por la tercera vía, ¿no?, en la que llamamos otra forma de hacer política, que el eje es gente que no ha tenido que ver con los últimos 30
entrenamiento de Boca en la Ciudad de Buenos Aires, o Gaby Michetti, o el Rabino Berman, y así podría ser una lista muy larga. Bueno, que creemos que la forma de cambiar la política es con otro conjunto de personas, con otros valores, con un eje fuerte del hacer. Si has venido últimamente a Buenos Aires, Susana, lo que vas a ver es una ciudad que ha tenido muchas obras, como nunca en los últimos 30 años, todas obras que mejoran la vida de la gente, transformaciones que ayudan a que la gente viaje mejor, tenga mejor escuela, tenga mejor hospital, tenga más seguridad en la metropolitana. O sea, es la línea de lo que creemos, es en lo que vamos a seguir trabajando, con las mejores relaciones con toda la política, porque creemos que el cambio va a ganar el año que viene y nosotros vamos a gobernar. Pero igual va a venir una etapa en la Argentina en la cual nosotros creemos profundamente que es una etapa de dialogar, de consensuar leyes, de ponerse de acuerdo en las cosas fundamentales. Y este buen vínculo que tenemos con muchos de UNEN va a servir mucho en esa línea. Mauricio, ayer estuvo Juan Jure en Buenos Aires. ¿Hay alguna visita programada suya para nuestra ciudad? En cualquier momento. Muy bien. En cualquier momento. Sí. Estamos programando un viaje por ahí, así que espero ir al piso y hacer un reportaje personalmente. Así seguimos hablando a través de ustedes con todos los ciudadanos del Río Cuarto y alrededores. Insisto, una ciudad con enorme futuro, de la cual tengo una gran expectativa en esta Argentina que viene, que desarrolle todas sus capacidades, generando mucho empleo para todos los argentinos. Acá lo vamos a estar esperando y otra vez reiteramos las gracias por habernos atendido a esta hora. Muchísimas gracias, que tenga un muy buen miércoles. Gracias, hasta la próxima. Era Mauricio Macri, que ayer lo decíamos, estuvo reunido con nuestro intendente Juan Jure allí en la ciudad de Buenos Aires y rubricaron un convenio de gestión cooperativa entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Río Cuarto.